todo lo que pertenece o toca más o menos directamente a la persona, inevitablemente tiene una consecuencia en la misma persona, es decir, con qué criterios, con qué espíritu quiero enfrentar tal o tal crisis. Se diga económica, el centro de la crisis es siempre la persona, es siempre la comunidad. Y en ese caso, toda crisis debe cuestionar a la persona para ver cómo la gestiona a fin de que su persona crezca, la comunidad o el grupo al que pertenece crezca, porque como el dolor no es tanto por qué el dolor o por qué la crisis, está claro que hay que buscar las causas, los motivos que pueden producir una crisis u otra, pero en todo caso las respuestas posibles sobre el porqué de esta crisis tienen que terminar con una pregunta que afecta a la persona íntimamente, a la comunidad, al grupo. ¿Cómo quiero vivir esta situación de crisis? Y claro, el cómo estará siempre influenciado por el objetivo que persigue la persona o el grupo de pertenencia. No cabe duda que si yo afirmo que la razón de mi vida está en la entrega de mí mismo a los demás, pues yo tendré que darme una respuesta para que ésta me guíe en el comportamiento, para que la crisis no solamente no sea un obstáculo o un impedimento a seguir yo persiguiendo ese objetivo de mi entrega incondicional a los demás, sino que sea un motivo que me afirme en ese objetivo que persigo a lo largo de la vida. Eso es la espiritualidad. ¿Con qué espíritu afrontas los sucesivos acontecimientos, situaciones que van tejiendo pues tu propia vida? Entonces, la pregunta tiene que estar siempre originando una respuesta partiendo del objetivo perseguido, y en ese caso, y solo en ese caso, la crisis que seguirá sus caminos de solución, una u otra, será beneficiosa para la persona en la persecución del objetivo que da sentido a su vida. Es de desear que la crisis se convierta en un desarrollo de la vida de las personas, que no se puede nunca sacrificar, sino que deben crecer como tales en cualquier vicisitud por la que atraviese. Se puede decir, y se debe decir cuando el que habla es un creyente, pues la palabra de Juan de la Cruz, cuando pasa por la crisis de una persecución más que velada, muy clara, de ciertos hermanos suyos. Estas cosas no las hacen los hombres sino Dios, y lo que falta, si algo falta, es aplicar la voluntad. Cuando uno aplica la voluntad a vivir la crisis según sus principios éticos, morales, vocacionales, la crisis se convierte en un valor, y no pequeño, para que la persona siga creciendo en su condición de hijo de Dios, para quienes creemos en Dios, en su dimensión humana, para aceptar a los otros que padecen más la crisis, a lo mejor sin motivos, para poder compartir con ellos lo máximo que se tiene, que es la propia persona y cuanto rodee a esa persona. No podemos nunca vivir la crisis reducidos al ámbito personal o al ámbito grupal, sino que la crisis abre entre nosotros una perspectiva que nunca podemos olvidar, que es la crisis o la perspectiva de humanidad a la cual yo puedo servir desde la peculiaridad
de mi mundo personal, vocacional, donde me desarrollo, porque el mundo hoy más que ayer tiene conciencia que vivimos en red y que por lo tanto todo influye en todos para bien